Saludos apasionados de la jardinería y amantes de los sabores únicos. Hoy, en un episodio especial de Maestros del Cultivo, nos adentraremos en el apasionante mundo de los ajos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el método infalible para sembrar ajos con éxito? Has llegado al lugar adecuado. En esta entrega vamos a sumergirnos en todos los detalles para que puedas cultivar tus propios ajos de manera exitosa, desde la elección de variedades hasta la cosecha y el almacenamiento. Prepárate para llenar tu huerto de sabor y salud. El primer paso para el éxito en el cultivo de ajos es elegir las variedades adecuadas y preparar el suelo para recibirlos. Existen muchas variedades de ajos, cada una con un sabor y características únicas. Si estás en un clima frío, considera las variedades duro, mientras que las blando son ideales para climas más cálidos. Investiga y selecciona las que mejor se adapten a tu zona y preferencias culinarias. Los ajos prosperan en suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. Antes de la siembra, enriquece el suelo con compost o abono orgánico para proporcionar los nutrientes necesarios. Esto ayudará a que tus ajos crezcan fuertes y saludables. La preparación adecuada de los dientes de ajo es esencial para garantizar una cosecha exitosa. Antes de sembrar, separa los bulbos en dientes individuales. Asegúrate de que estén en buen estado y evita usar dientes de ajo dañados o enfermos. Escoge los dientes de ajo más grandes y saludables para la siembra. Los dientes pequeños pueden producir cabezas de ajo más pequeñas. Aunque no es necesario, algunos jardineros optan por remojar los dientes de ajo en una solución de agua y bicarbonato de sodio durante unas horas antes de la siembra. Esto puede ayudar a prevenir enfermedades fúngicas. La selección del momento adecuado para sembrar ajos es crucial. En la mayoría de las regiones, el otoño es el momento ideal para sembrar los ajos. Esto permite que las raíces se desarrollen antes del invierno y que las cabezas de ajo maduren en primavera o en verano. En cambio, en climas fríos, la siembra temprana en otoño puede ser beneficiosa. En climas más cálidos, la siembra en invierno también puede ser exitosa. Consulta con expertos locales o viveros en tu área para determinar el momento óptimo según tu ubicación geográfica. La técnica de plantación es un paso crítico para garantizar el éxito de tus ajos. Planta los dientes de ajo a una distancia de aproximadamente 15 o 20 centímetros entre sí, con una profundidad de alrededor de 5 a 7 centímetros en el suelo. Asegúrate de dejar al menos 30 centímetros entre las filas para permitir un buen desarrollo. El espacio adecuado es esencial para que las raíces se expandan y las cabezas de ajo tengan suficiente espacio para crecer sin competir entre sí. Coloca cada diente de ajo con la punta hacia arriba y la base hacia abajo. Esto ayudará a que los brotes se desarrollen correctamente y emerjan con la fuerza a medida que crezcan. Mantén el suelo uniformemente húmedo, especialmente durante las primeras etapas de crecimiento. Los ajos necesitan agua para desarrollar bulbos sabrosos, pero evita el encharcamiento, ya que esto puede proporcionar la pudrición de las raíces. Elimina regularmente las malas hierbas alrededor de tus ajos. Las malas hierbas compiten por nutrientes y el espacio, lo que puede afectar negativamente el crecimiento de tus ajos. Aporta fertilizante orgánico equilibrado durante la temporada de crecimiento, para así asegurarte de que tus ajos tengan todos los nutrientes necesarios. Evita el exceso de nitrógeno, ya que puede promover el crecimiento excesivo de las hojas en lugar de los bulbos. La cosecha y el almacenamiento son los últimos pasos en tu viaje hacia el cultivo exitoso de ajos. En la cosecha, sabrás que es el momento adecuado cuando las hojas de los ajos comiencen a secarse y ponerse amarillas. Utiliza una pala o una horquilla de jardín para excavar con cuidado alrededor de los bulbos y levantarlos. Trata de no dañar las cabezas de ajo durante este proceso. Secado. Luego de la cosecha, coloca tus ajos en un lugar cálido y sombreado para secar. Las cabezas de ajo deben curarse durante el periodo de varias semanas. Esto permite que la piel exterior se seque y conserve los bulbos internos. Cuanto más seco sea el lugar, mejor. Almacenamiento. Una vez que tus ajos estén completamente secos, guárdalos en un lugar fresco, oscuro y seco. Puedes colgarlos en trenzas o almacenarlos en una caja de madera o malla.
Los ajos deben mantenerse en buenas condiciones durante meses si se almacenan adecuadamente. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante episodio de Maestros del Cultivo. Si este video te ha proporcionado información valiosa y te ha inspirado a cultivar tus propios ajos con éxito, no olvides darle like y compartirlo con otros entusiastas de la jardinería. Además, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún contenido como este. ¿Tienes alguna pregunta sobre el cultivo de ajos o alguna experiencia que compartir? Déjala en la sección de comentarios aquí abajo. Estamos aquí para ayudarte y aprender juntos. ¡Hasta la próxima!